Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. Good evening. Welcome to the English class. It's a pleasure. Thanks, teacher. Okay, so I was getting ready because I was getting my dinner. So ya estamos ready, ya estamos listos. ¿Cómo le han pasado este día? Cuéntenme, ¿qué han hecho este día? Wow. It's Friday, it's a good day. Friday, it's a nice time. I love Fridays a lot. I love Fridays. Do you like Fridays? So teacher. Okay. Yeah, there are some days like more challenging than others, but actually it's good. I mean, I love a lot Fridays because weekends come up, right? So I love weekends, so we just have a good time on weekends, and this is nice. Bien, it's a pleasure. Así que bueno, ya estamos terminando la tercera semana, imagínense. Rápido y vamos cada vez aprendiendo temas nuevos, diferentes. Y this is the goal, right? To improve and practice English. And then we just like go with that. Y tenemos ahí siempre esa oportunidad de poder aprender inglés. Y eso es algo importante. Así que we are happy, very happy because it's a good time. And also we're going to, well, learn a lot. So in English, we just like have opportunity to study English. Ok, bien, es un gusto tenerles acá. Para los que se van incorporando, ya estamos día viernes, un bastante motivador. Tiene que ser, hoy tiene que ser una clase buena, porque yo sé que muchos estamos como cansados de que ya, teacher, ya esta semana, ya estamos cansados, right? But, pero siempre hay que estar activos, hay que estar motivados, hay que estar alegres. Y pues cada día es un día distinto y cada día nos deja algo diferente. Así que that is something that we are like trying to learn in life. So that is important. Muy bien. Hoy sí iniciamos. ¿Cómo vamos con las tareas? ¿Ya avanzamos con las tareas? ¿Cómo estamos ahí con las tareas? Cuéntenme. Ya vamos a... teacher, ya. Pero ya. Verdad que hoy no había, solo había la tarea número de este día, ¿verdad? No había examen ni nada, ¿verdad? Así es, solo la tarea diaria, ya que la actividad que hicimos que se llama midterm, que es como la actividad, como de refuerzo, ¿verdad? Entonces, de ahí solo nos quedan tareas, de homework y de final. Así que, pues, por el momento vamos bien. Así que lo importante es que podamos cada día, pues, aprender muchísimo y dar lo mejor de nosotros. Así que ese es lo importante, que hagamos la diferencia. We can make a difference when we do. Muy bien. Ok, así que vamos a iniciar. Así que con esa motivación iniciemos y vamos a compartir un poquito acerca de qué es lo que hicimos en la clase anterior. Vamos a ver quién nos hace los honores y nos comenta qué recuerdan de que estudiamos en la clase anterior. ¿Quién me dice? Teacher. Yes. How do you preposition of time on, in, at, and elas. Ask a different question and write the answer. The answer. Okay. In activities, a specific time and date. Only that. All right. Yes, that's what we did. That was something interesting that we were socializing. What else? ¿Qué más nos quieren agregar? What else would you like to talk about? ¿Qué más podemos decir de eso? ¿Quién más me ayuda? Vamos a ver.
¿Qué más me pueden decir? Cuéntenme ahí. ¿Qué más estudiamos en la clase de ayer? A ver. Yes, yes. A ver, ¿qué más? A ver. Ok, vamos a hacer un pequeño review, ya que los veo bien calladitos hoy y pues me extraña eso, me extraña. Yo les digo, no tengan miedo, practiquen, díganlo. O sea, lo importante es que usted pueda hablar, tratar de hablar. Como les digo, no es que vamos a hacer la perfección y que, es que no lo dice bien, no. Aquí por eso hacemos para aprender. Es por eso que usted tiene esa libertad de poder decir, bueno, voy a participar, voy a comentar un poquito qué estudiamos y todo eso. Entonces, esa es como la meta. Muy bien. Como estudiamos en la clase anterior, we were studying in the last class, we were talking about the use of, the preposition of time. There was something that I really love about these classes that we talk about, ask the three classmates about their activities, about their schedules, activities, specifying the time and date. Como hemos estudiado, cómo decir la hora en inglés, how to say what time it is, and also, but in the real question, what time is it? And also how to say the date when there is a month in a date, and then number plus the month is like a little challenging. Hemos podido también realizar esto en estas clases, hemos aprendido un poquito, siempre haciendo la conjugación de los verbos en tercera persona, en plurales. So we know how to use it, and we have been working with that step by step. But we will continue every day. In every class, we'll use the same structures to reinforce the content. Entonces, el día de ayer, pues hacíamos una interview, una pequeña interview. We had to ask three classmates. We asked them their names, their activities, and the time of date for their activities. We're talking about a closer future. On Monday, I have to do this at 7 a.m., for example. So you described important information about this class. And I really like it because you got the freedom to talk. Lo hicieron muy bien, hablaron muy bien. You socialized in the class, you talk, you were not scared about that. So I think it was very, very important. What else we did? It says asking different partners these questions and write the answers. Like, when is your next meeting? My next meeting is on Friday or on Monday at 9 a.m. So we're talking about that. And also we're talking about the date. We're talking about 12, one example. What time do you arrive to work? I arrive to work at 6:30 and I start my job around 7. When are your next vacations? So my next vacation is on we're talking about August 1st. So hablamos un poquito acerca de esto and you did a great job because that was a clear structure. Se hicieron muy bien, me gustó y hasta yo me motivé también de poder practicar con ustedes y les hice algunas preguntas ahí. Lo siento, pero es que tenía que decirlo. Así que me gusta preguntarles en inglés y pues yo sé que muchos me contestan y eso es muy bueno. And also we studied a little bit about how to use preposition of time. Estudiamos on, in, and at. ¿Cuándo utilizar on? ¿Cuándo utilizar in? ¿Cuándo utilizar at? Y decíamos que usábamos on para hablar acerca de days of the week. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, and on Saturday. And also to talk about month plus the date. Cuando usábamos on también para los meses, pero que estos meses llevaran una fecha. Por ejemplo, si es 23rd, 24th, 25th, 27th, 29th, 30th. Entonces hablábamos en eso. También lo usábamos para decir fechas como on Wednesday morning, like an example, which just so that.
Look at this. Okay, also we started the use of at, it, on, right? So that was the goal. Okay, alguien que me ayude a explicar cuando usamos in, cuando usamos at. Un voluntario, cuando usamos at. ¿Cuándo usamos at? En time, en horas, en tiempos, en noon, en dinner time, en estaciones del año también. Ah, no, perdón, ese es en in. Siempre cuando nos referimos a momentos, pero siempre cuando es de tiempo, ya sean horas o tiempos, tiempos así como de comer, lunch, at lunch. All right, that's okay. Cool. All right, that's okay. Como decíamos, at es para precise time, ¿verdad? Para horas específicas. A tal hora, at 7 o'clock, right? We say that. At sunset, también para periodos de tiempo específicos. At sunset, a la puesta del sol. At sunrise, al amanecer. ¿Cuándo usábamos in? ¿Quién me dice cuándo usábamos in? Teacher? Yes. Y cuando hay meses sin fechas, para años, para estaciones del año, es only. Exactly, that was the goal. That was the goal too. Muy bien, lo usamos para eso, ¿verdad? Y está más que claro. ¿Y cuando usábamos on? When do we use on? ¿Cuándo usábamos on? En días, en día con mes, en nuevos años también, y también cuando decíamos, por ejemplo, on Monday morning. Only. Okay, only that. That's cool. That's okay. It's clear. So ya hemos visto esa estructura y algunos examples that we started. Also, we completed an email with some details using it, at, on, and it to talk about time. And you did it pretty good too. I was like very surprised because that is the way, that is the level that we are requesting. Entonces lo hicimos muy bien y me gustó bastante cómo trabajamos en esa estructura. Muy bien. What else we did? We had a closing, also socializing about this one. We talk about the activities. We talk about the activities that you have in your job, requesting the date, and also describing some details about that, right? Entonces, hablamos acerca de actividades, qué cosas que hacemos, cuándo vamos a tener esta actividad, la hora, la fecha, so hablamos de eso, right? Por ahí se escucha un micrófono encendido. Están ahí, micrófonos. Thank you. All right, so this is actually what we are doing, right? Muy bien, vamos a la siguiente parte. Vamos a pasar la asistencia.
Okay, so we're actually the page is loading right now because remember that it's online, so we had to, you know, get ready and wait a little bit in order it charges. So just give me one moment. The purpose is to practice, you know, practice English, to study, to work in the activities. So just one moment. Muy bien, okay. So we were explaining about this rule. Now this is the time to pass the attendance list. As we know, we need to reinforce also the content, but I'm very happy. Este día vamos a hacer un pequeño refuerzo de esta estructura que hemos visto en la clase and also practice with the vocabulary. Now I want you to listen to your name and just say present about the attendance list. So we started today. Okay, just one moment right away. So we go with this. All right, let's go. Listen to your name. You say, Adalberto Ismael Fuentes. Present. Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present. Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Present. Erika. Present. Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Javier Alexis. He is absent. Catiel Mayrin Aguilar. Catiel Mayrin. She's not. Kevin Vladimir Gutierrez. Present, teacher. Okay, thank you. Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemi Ayala Romero. Present. Maritza Roxana Portales. Present, teacher. Mauricio Orlando Carranza. Mauricio Orlando Carranza. He's not here. Mónica Lizeth Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Rosa Maritza. Rosy Mabel Melendez. Present. Verónica Elizabeth Sorto. Present, teacher. Thank you so much. Okay. So we're ready. We're ready now. Okay, let's continue. Well, today we're going to be working in a small groups. Vamos a trabajar en unos pequeños grupos. So the purpose of all that is that we have to reinforce the content, practicing the vocabulary, practicing the expressions. Así que vamos a iniciar. Let's start. And you will help me with the following information we have here. Vamos a presentar hoy parte de nuestra clase de este día. We're going to study the topic today. And I want you to check this information here. So just give me one moment, please. Just one second. One second. Okay, this is the Viri Conference 15, vocabulary practice. This is like the class number 15. Look at this. We are in the class number 15. Oh, very fantastic. And also, we studied the general objective. Por ahí hay un micrófono, creo que está activo. No sé, creo que... Help me with that. Help me with the microphone. Bien. Por ahí hay... Escucho un micrófono. Hay voces. Rosy Meléndez. Mami, mami, te quiero. Okay. Well, so we have the general objective and talk about the people's work and their functions of the workplace. And also we're going to continue reinforcing this goal
like I will be able to tell different people the specific time and dates of activities I do in my workplace. Y tenemos ya la primera actividad de esta clase. We have the first activity of this class. What it says, vocabulary practice. Student 8, so we're going to work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. And student 8 work with a partner. One is A. And the other is V. 8, work with the words from page P37. V, work with the words from page 38. Unscramble the words and describe them so your partner guesses. So your partner guesses what word is that. So this is going to be what we had to do. Guesses the name of the department. En este caso, vamos a hablar acerca de los departamentos. ¿Se recuerdan que hablábamos de varios departments? Like production department, human resources department. Hablábamos acerca de production department. Communications Technology Department, hablábamos acerca de, you know, Accounting Department, hablábamos de diferentes departamentos, ¿se recuerdan? Entonces tienen que acordarse de ese tema que estudiamos y pues tienen las presentaciones en el grupo que tenemos, ahí están todas las presentaciones que hemos ido subiendo. Entonces, si no se recuerda, or you don't know how to find it, so we can look for right there. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar parejas. We're going to make pairs. And el grupo, la persona que le corresponde A, va a trabajar con estas palabras. You're going to work with this word. Drossy, no sé qué. Surplacing, no sé. You know, disorder. So, usted la va a ordenar para saber qué palabra referente a department it is. After you know what word is that, you're going to write the definition. Va a escribir la definición. And what do they do? O sea, va a definir qué, cuál es el trabajo, cuál es el trabajo, en qué consiste, o sea, la definición de este trabajo y qué es lo que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, tenemos acá la siguiente palabra referente a trabajo. No sé, usted puede ver cuál podría ser acá. Y luego va a escribir la definición y qué es lo que hacen. Entonces, vamos a trabajar en eso. Yo les voy a dar unos minutos para que usted pueda investigar y poder contestar. Entonces, la persona que sea el grupo A va a contestar eso. You will answer this part. Y la persona que es B, va a tratar de formar las palabras y va a escribir su definición y qué es lo que hace. En este caso, esta persona. Este trabajo, ¿qué es lo que hace? Luego, cuando usted ya haya hecho su parte y el compañero B haya completado su parte, usted, que es grupo A, le va a preguntar al compañero B que qué palabra es la 1 y su compañero tiene que pensar qué palabra es. Si el compañero se rinde y diga, I give up, no lo encuentro, entonces usted le ayuda y le dice, vaya, mira, la palabra 1 significa tal y la definición es esta. ¿Y qué es lo que ellos hacen? They do this one, they clean this one, they organize people. Entonces, y cuando la persona B haya completado sus palabras, le va a preguntar a la persona 1. A ver, dime, la número 2, ¿qué será? ¿Qué trabajo es este? Y entonces la persona le dirá, bueno, es esto, esto. Y si no sabe, le digo, I give up. Usted le ayuda y le dice, vaya, como no me adivinaste, yo te voy a decir, significa esto. Esta es la definición y esto es lo que ellos hacen. Okay. This is what we have to do. For this, we need to work with that. Por eso dice aquí, unscramble the words and describe them so your partner guesses the name of the department. O sea, ahí está, miren. Es tanto que su compañero adivine el nombre del departamento. Entonces, usted se va a enfocar en esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? For this, we need to make the breakout rooms para formar ya las parejas y ver quién va con quién en esta clase. Okay, so let's go. Let me check here through the breakout rooms what we have. Look at this. We are 15 right away, so we are missing 5 people. Okay.
We're going to make 7 groups. There's going to be one group, one pair that is going to be trios because we're missing someone else. Unless this person joins us later, we can practice with them. A ver. Bien, entonces ya tenemos acá las parejas. Ok, yo voy a mencionarlas y usted está atento para ver qué le toca, si es A o B. Ok, so for this, vamos a ver, yo menciono el nombre y digo, voy diciendo si es A y si es B. En este caso, Manuel Alberto Romero. Hello. Ok, Manuel, are you there? Hola. Ok, Manuel, you will be A. You will be A. Y su compañero, your partner, will be Maritza Ayala. Entonces, Maritza will be B. Entonces, cuando ya sea el momento, comience ya a trabajar en la parte A, a formar la palabra, porque está desordenada, escriba la definición y qué es lo que ellos hacen. Para así, cuando se reúnan ya en parejas, usted le va a preguntar a la persona B a ver si le puede contestar. Ok, en el segundo grupo está Erika Guadalupe Castro. Erika will be A. Ok. Maritza Roxana Portales will be B. Ok, teacher. Ok, Claudia Palacios will be A. And Donina Michelle Fuentes will be B. Ok, group number 4. Alberto Fuentes. Alberto Fuentes will be A. Mónica Chicas will be B. Okay. Okay. All right. Número 5, grupo 5, Ana Amaya will be A. Ana Amaya. Okay. Okay. And also Helen Barraza will be B. Okay. Lisbeth Serna will be A, and Rosie Melendez will be B. Kevin Gutierrez will be A, and Veronica Elizabeth will be B. So in this moment, we're going to work in this part. So just give me, I need to take control about this one moment. And also here, I need to make sure about the groups. Okay, I got them now. I got them now. Okay. Bien, entonces tenemos unos minutos para trabajar en nuestros vocabularios. A los que les correspondió la parte A, tienen que empezar ya a formar la palabra. ¿Qué palabra es referente a department? ¿Cuál es la definición y qué es lo que ellos hacen? Y justamente esto lo hemos hecho en clases. Ya lo hemos hecho y ahí están en las presentaciones. Y a los que les corresponde la parte B, van a trabajar en esta, right? So, let's do it. We can start now. Así que podemos iniciar y good luck. Buena suerte con eso.
Finish, teacher. Finish. Wow, Miss. Excellent. Thank you. Okay, apenas por la segunda voy yo. Okay, good, good. That's good. No, no, vaya, no voy a dar copia. Good, good. Finished, teacher. Okay, you finished too. Great. Excellent. You are B, right? Finished, teacher. Okay, finished too. We have this one, okay? Ya encontré una, por lo menos, yo. Ya vamos bien, ya vamos bien. Ya encontré una. Está difícil. Okay, great. So we got it, right? Ya tenemos por ahí algunos que están terminando, así que recuerden que esto, pues sí lo hemos visto, este vocabulario, hasta decíamos la definición, se recuerdan en la clase, ah, este trabajo era esto, hacía esto, o ustedes me ayudaron y lo hicieron, right? So, you have this material fresh, you can check, and also socialize the answers. The purpose is that you had to predict the vocabulary that was given to you guys. And the most important is to unscramble the words that we have here. Okay, just actually got it. So let's see here with this part. Ok, vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más ya terminó? Somebody else finished. Ok, someone else. ¿Alguien más por ahí? Let me ask randomly. Ready, Kevin? Are you ready? No, chair. No yet. Todavía no. Ok, vamos a ver. Let's see here. Mónica, chicas, are you ready? Ya casi, teacher. Okay, casi. Almost finished. Okay, Claudia Palacios, are you ready? Yes, teacher. Okay, she's ready. That's cool. Let me see here. One second. No se les olvide tener las cámaras encendidas. Eso sí, les he pedido. Cameras on, okay, así que no se les olvide tener las cámaras encendidas, ya que es un requisito, y que salga usted, ¿verdad? Que de repente hay veces ponen la cámara pero no se ven, o sea, solo se ve algo, una parte. Entonces la cosa es de que INSAFOR pide dos cosas: una, que esté su nombre ahí,
y que usted se pueda ver, ¿verdad? Que es, ya es parte de lo que solicita INSAFOR y nosotros tenemos que pedirlo. Are you ready, Donina? Donina, finished? Finished, teacher. Excellent. Maritza Ayala, finished? No, teacher. Todavía no es. Okay, let's wait. Let's wait. Okay. Okay, almost ready. Okay, vamos unos minutitos más, 5 more minutes, and then we go back. 5 minutos más y luego pues vamos y socializamos la información. Si alguien tiene dificultades, pues me puede escribir acá with the information. Remember that this vocabulary is related to the jobs, right? Es relacionado a los departamentos, departments, the topic that we have studied. Okay. Muy bien. Así que nos vamos ya a los breakout rooms y comienzan ustedes intercambiando palabra por palabra. Los que tienen el grupo... Ok, los que son grupo A, los que son A, le van a preguntar a los que son B sus palabras. Y los que son B, les van a preguntar estas palabras a los que son A. Y van a preguntarle un poquito cuál es la definición y qué es lo que ellos hacen. Así que, let's do it. Y pasamos ya a los breakout rooms. Okay, let's wait a moment. Meanwhile, some students, they introduce themselves, they greet themselves.
And also they talk about, you know, the words that they had to describe and socialize. So let's see what happened with that. And we hope that everything is going to be great for them. Así que ya vamos a entrar a los breakout rooms to see how they are socializing the words, the vocabulary related to, in this case, related to jobs, especially departments, what kind of departments, like the production department, accounting and finance, human resource management, marketing, purchasing. So we're talking about that. Así que veamos cómo se desenvuelven. Okay, we'd go with that. Manager, como manager. Ajá, o sea, los encargados de recursos humanos. Pero allí lo que le faltó, entonces no puso, teacher. ¿Ay? ¿Cómo se llama? Erika no puso el what do they do. Solo lo de la... De, solo lo descifrió. Ajá. Ok, so, entonces se pueden ayudar para definirlo. Ajá, como, correcto. Oh. Es que una cuerda. Le voy a decir ahorita yo a ella. Ok, great. All right. Okay. Erika. Work with they work pro. Eso es lo que... Ah, no. No, they, o sea, ¿cómo me tiene que preguntar, teacher? No, o sea, solo preguntarle what, the definition and what do they do. Okay. Definition, what do they do? Definition, what do they do? One sería research and development. And what do they do? Research and identify what consumer with and way and near at the night and the right place and two marketing definition develop the scene design new or employ existing products or processes. And three, accounting and finance. Definition, keep or can, teacher? Accounting and finance. Ajá, definition, can se dice en definition. Pero, ¿quién qué? O sea, accounting and finance. Finance. And finance, okay, entonces definition. Can the financial record of transaction involving monetary invoice and outflows, inflows or and outflows only. Así que Erika, veamos lo suyo en la definición de production. Ahorita lo estoy sacando. Ah, ok. Yo lo tengo, pero... De la primera. No, no tienen que mostrarlo, tenían que adivinarlo. Uno le pregunta. Sí, teacher, es que yo no estuve en esa clase, entonces no sabía. ¿De dónde estaban, por ejemplo, tomando la base? Es información. Yeah. Acuérdese que esa información no lo hizo así. Uh-huh. Ajá. Okay.
Entonces, por eso me siento perdida porque no sé dónde tenían esa información. Ahí estaban, estas presentaciones siempre se suben a los grupos, al grupo. Y en el manual sí. También está. Ok. Continue, guys, continue. Bueno, le voy a decir la number one, controlling supervise the production, work phase, and inventory. Control, ¿verdad? Uh-huh. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Uh-huh. Okay. Y human resource man, ¿cómo se pronuncia? Management, que sería recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Uh-huh. Esas son mis. Uh-huh. Esas serían las tuyas. Esas son mis tres, ajá. Uh-huh. Ahí estaría. Listo. Entonces las mías serían la misma, research and development, y marketing, y accounting and finances. Esas serían las mías. Ok. Voy a anotar eso también, la de otra diapositiva. Esas serían, ¿verdad, Ticha? Hola. Hola. Sí, solo con la primera tengo dudas, no sé cuál es. Number one. Espérenme, que no la veo, Félix. Hola. Hola. Aquí estoy. Solo la primera, le digo, no sé cuál es. Vaya, voy a descifrar entonces esta. Financing. Es que como lleva una NG, por eso no sé si esa es. ¿Cuál? Creo que Finance Accounts. Financed Accounts. Uh-huh. Sí, es la que estaba intentando crear yo ahorita. Mm. Es que termina en IN. Que ver, accounts, me voy a salir otra vez. Ay, teacher, una primera, tengo dudas.
Con la primera. Sí, no la logré descifrar. Bueno, no. ¿No la encontraron en el material? En todas las presentaciones. Ajá. ¿O íbamos a ver una en específico? No, ahí estaban. ¿Se acuerdan? En la parte de las... Cuando hablábamos de las departments, ahí están todas y hasta las definiciones. Ajá. Yo no lo encuentro. No encontró. Ok. Ahorita voy a ver. All right. Es esta que vemos el, la uno, right? Is the number one. Is the number one? Ahorita. Okay, ¿es esa? ¿Cuál es la que le hace falta? ¿Esta o la otra? Ah, bueno, estábamos en el number one de A. Ok, no sé si la ven en la pantalla. Can you see it in the screen? Sí. Yes. Okay, the number one is production. Ay, qué tremendo. The production department. Yeah, so that was the production department. And also, the production is like develop, design new or improve existing products or processes, right? Ya que el de production department es encargado de desarrollar, develop, design new or improve products. O sea, desarrollarlos la mejor, producirlos de la mejor calidad, the best quality. That is the production department. They work with different products. They work with different products. Y ya vimos la definición que era develop and design new or improve existing products. Yes. Okay, thank you. Gentle teacher. Lo vemos. Sería su supervisión, ¿verdad? La primera. Production. Production. No, no, la segunda, la cosa. No, es expulsion. Ah. Estamos esperando a Javier, teacher, porque él entró de último. Ok, sí, porque él no diseñó, no tenía diseñado. Pero bueno, como ustedes se compartieron, ahí sí, nosotros ya. Sí, ya. Ah, bueno, entonces compártanlo. Lo estamos apoyando. Ajá, compártanlo con Javier porque él se incorporó. Entonces, ¿sí? Ahí le explican cuál es cada uno. Muy bien, thank you. Thank you, teacher. ¿Pudieron adivinarlas? Sí, teacher. No, si le soy sincero, no. Pero, o sea, me hice una idea y traté de medio ordenarla. Por eso es que no decía estoy listo o algo así. O sea, pero ajá. Me gustó. No, teacher, un paréntesis, siempre hablando siempre de la clase, dice que esa guía que menciona ahí la compañera, no sabía, igual el compañero, no sabíamos que existía esa guía. ¿Cuál guía? El manual que tiene. Ah,
Y también en el grupo están todas las presentaciones, vamos subiendo ahí. Pero bueno, ese Manuel sí ni sabía que existía. La diapositiva, sí. Ese lo subimos el primer día de clases y ya después a la tercera clase lo volvimos a subir. Ahí en el grupo están también el manual. Ah, pero voy a linchar al teléfono. Pero sí, teacher, nos estamos ayudando. Excellent. That is the goal. Hey. Pasamos otra vez. Ahí me tocó el A. La primera palabra ya fue production. The production, he do control and supervise the production workforce and inventory. La segunda palabra era purchasing. They do buy in acquire materials, production equipment, for the use of the organization. Y de la tercera definición era human resource management. La 5. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Okay, a mí me tocó el B. Number 2 es research and development. El significado research and identify what customers want and need at the right place. Number 2 marketing. Develop the same new or improve existing products or process. Number 3, accounting and finance. Significado, keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Only. Creo que estamos bien. Solo sí. Me cuesta decir esa palabra de equipment. Okay. A mí es el research. ¿Cómo? Entonces, va, entonces ya quedamos ahí, ¿verdad? Sí. Teacher, ya finish. Yeah, that's good. All right, and actually I was thinking about that justamente para hacer el cambio, así que muy bien. Thank you teacher.
Okay, excellent. It was a great job. I really like the way how you are like working with this. You got the freedom to talk, to participate, to speak. That was awesome. I like it. Bien, vamos a pasar la attendance list. So you will listen to your name and you say presence. Present, you know, the attendance list is very important. And remember that we just ask 3 times during the class. Adalberto Ismael Fuentes. Present. Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present. Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Edgar Gonzalo. No está Edgar. Erika Guadalupe Castro. Present. Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Present, teacher. Okay. Katiel Mayrin Aguilar. Present. Katiel, okay. Kevin Vladimir Gutierrez. Present, teacher. Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemí Ayala. Present. Maritza Roxana Portales. Present, teacher. Okay. Mauricio Orlando Carranza. Mauricio Orlando. Mónica Lisette Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Rosie Mabel Meléndez. Present. Verónica Elizabeth Sorto. Present, teacher. Thank you. All right, that was great. I really liked the way how you were working in these activities. Muy bien, me gustó, muy bien. Okay, let's go with the next activity. What we have to do, this is the question that we will develop in this class. Get ready because we're going to work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. Y esta actividad, this is personal. Let me show you here. Simple present information questions. Write 6 information questions using the WH words provided. Then ask them to a friend and write down the information. So what you had to do in this part is that you had to write 6 questions. 1 questions for each WA question. You had to write the question and you will ask this question to your partner. That's what you had to do. So let's go with what? Tiene que escribir una pregunta que lleve what. Y esa pregunta se le va a hacer a su compañero. You will ask this question to a partner. When? Una pregunta que lleve when. Y se la va a preguntar a su compañero. Where? Where, so you will ask this question to your partner. Siguiente. Number 4. Why? Why? Number 5. Which? Number 6. Who? Entonces va a formar 6 preguntas. Una con what, when, where, why, which, and who. Like the examples. Teacher, ¿solo las preguntas o con su respectiva respuesta? Esa respuesta se las va a dar su compañero o compañera. Ajá, entonces, por eso tienen que ser preguntas que sus compañeros puedan contestar. Es decir, preguntas que vayan como relacionadas a trabajo, actividades. What do you do in your job? Where do you work? Preguntas que vayan como relacionadas a lo que ellos haces, dónde trabajas, cuál es tu departamento favorito, si tienes vacaciones, por qué te gusta trabajar ahí. Preguntas que usted puede hacer a su compañero para que le den la respuesta. Por eso dice la indicación, ask them to a friend and write down the information, right?
En este caso, pues tome nota, ¿verdad?, de la información que ellos compartan, ya que la idea es que puedan socializar estas preguntas. Así que, in this moment, what we had to do is to take a short time to practice this vocabulary. Así que yo les voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan trabajar en esas preguntas. Empiecen ya a trabajar en las preguntas. Ok, así que trabajando en las preguntas, una por cada WH question.
Okay, no questions or teacher, doubts. Teacher. Yes. ¿Son libres o siempre referidos a la profesión? Recommendation is jobs, workplace. Más okay. Que, yeah. Siempre es como recomendado referente al trabajo, actividades laborales. Pero usted puede agregar alguna pregunta, ¿verdad? Que sea bastante interesante y que, pues, que pueda ser un poco libre. Digamos que sí, digamos que podemos hacer. Teacher, una consulta. Haciendo la pregunta tiene que iniciar con we, ¿verdad? Un ejemplo, la número 4, que sería we. Why. We, why es la cosa. Yes, why. Ah, ok. Yes. Ah, pues voy bien. Ok. Okay, don't forget that if you have any question or doubts about the activities, you have the freedom to ask. Si tiene dudas sobre la actividad, pregunte. Sobre alguna pregunta, cómo formularla, you can do it.
Finish, teacher. Great, great. Okay, thank you. Okay, there are some students that they have finished. Ya hay algunos estudiantes que ya están terminando, así que vamos a ir formando las parejas. We work with that. One moment. 7. Let me see. Ok, ¿alguien no ha terminado aún? ¿Alguien no ha terminado aún? ¿O ya estamos ready? ¿Ya estamos listos? Teacher, yo no hallo cómo formular la pregunta número 5. Vamos a ver. Ok, ahorita le ayudo por acá. Por acá le ayudo. Ok, mire el chat. Mire, Javier, ¿puede ver el chat? Ahorita. Sí. Ay, sí. Hoy sí, teacher. Okay.
All right. Okay, let's go to the groups right now. Vamos con los grupos. Y recuerden de que ustedes se turnan. Usted le hace la pregunta, la su pregunta. And your partner answers the equation, right? And then your partner asks you the equation and you answer the equation. So the goal is to socialize. By any chance, there is a word that maybe you don't remember or you don't know, or you don't know how to write the word, you can use the chat to see the word, right? Pueden usar el chat para poder decir algunas palabras. Mira, ¿cómo? No entiendo cómo se escribe. Okay, se escribe así. You use the chat and you write this information, or also you can share screens. Pueden compartir pantalla también para mostrar lo que ustedes tienen. Así que vamos a los grupos. Tenemos unos minutos para trabajar en eso. Let's do it. Hi, Katiel. Hello, Katiel. Hello, Katiel. What do you like about your job? I like what do you like about your job? I like because my job is easy. I like because I'm close to my house. I like, ¿cómo serían horarios? Horarios. Schedule, ¿verdad? Schedule, ajá. Yes. I like the schedule in my work. So. Ya solo. Solamente niño. Vaya. Me he emocionado. Ya sí, hombre, la otra. When are you going to the movie? La había puesto. Ah. Bueno, es la única que creo que me va a quedar así. When are you going to the movie? Dirty, o sea, quise poner en el cine, pero en el cine, pero me salió movie teatro por poner cine. De hecho, no entendí la pregunta. When are you going to the movie theater? O sea, ay, no, eso me salió. No sé si está bien puesta la pregunta, teacher. Está usando el going to, que es como un presente continuo. Ajá. Una pregunta simple como, when do you... ahí solo me podría contestar el going to. Ajá, por la estructura. Ajá. Ajá, por la estructura, que es lo que pensé nada más y lo busqué. When is your birthday? Puede preguntarle, when is your birthday? When do you celebrate? When do you have... Es que eso había puesto yo de primero, teacher. When is your birthday?
Pero como cuando dijeron que teníamos que modificarlas o cosas de trabajo, ahí es donde cambié totalmente las preguntas. Ajá, when do you start your job? When do you finish your job? When is your meeting job? When do you have vacations? Yeah, we can include. Ah, okay. Bueno, entonces le voy a hacer la que le había puesto primero. When is your brother, Kevin? Where? When is your brother? Ah, when my birthday is the first on April. April 1st. April. April 1st. Is on April 1st. Okay. Where is your... My workplace is... Computation, no sé si es... My workplace, ¿qué? Computación. ¿Ah? Computación. Computación. Computing. Computing. Ok. Ok. Number four. Why do you like... Where do you like your workplace? ¿Se me entendió, verdad? Sí, sí, sí. Where do you like your workplace? Me gusta place? Acerca de mi área de trabajo. Ajá, ajá. Pues nada, la verdad. No, este. So. Más o menos. Muchas cosas, sí. I like, ¿qué? Because my job consists in use a computer. Uh-huh. For me is easy. My job. I do my work easily. I no sé si está bien así. ¿Cómo? Because my work consists in use a computer. And, uh-huh. And I like. I like. Are you doing this weekend? What are you doing this weekend? I am a weekend family yeah, shopping. When is your birthday? I am his birthday 10 March. Understand. Where do you work? I am in the work at Coac TRL. Okay. Why do you wake up so early? ¿Lo puedes decir en español, por favor? ¿Por qué te levantas temprano? I am in the world. I some for mi hijo. No sé si tengo correcta esa, pero which days do you go to work? ¿Qué días vas a trabajar? Yes. I am the Monday and Saturday. I go from Monday to what? Saturday. Saturday, from Monday to Saturday. Number six. Who is your best friend? My best friend is Hope. Dios. God. God. ¿Cómo se dice Dios, teacher? God. 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 Yes. Okay. Number one. What do you like most about the world?
¿Y Spanish? ¿Qué es lo que más le gusta su trabajo? Ah, the environment. No sé si se dice environment. Yes, it is, yes. When is you... Ay, to... ¿Cuándo empezaste a trabajar en esto? Ahorita. Sería Roas en Mons, que sería hace 8 meses. 8 months ago. 8 months ago. 8 months ago. ¿Cómo es? Months ¿cómo es? Ago. Mon, ¿cómo se escribe? Months ago. Mon ago sería mon ago. Okay. Who is your boss? Who is your boss? Who is your boss? Okay. Oh. Repítamela de nuevo. En el chat, ahí está en el chat. En el chat la puso el teacher. Who. Le pregunto quién es su jefe. Sería... Ahorita. Mi boss, mane is Rogelio Jerez. Teacher, no es verdad así. Que no tendría que decir my name is, porque cuando dice así es tu nombre, mane is. Por ejemplo, si usted dice who is your boss, ¿es quién es tu jefe? He or she. Ajá, o sea, puede decir también, my boss is, también puede, él lo dijo bien ahí, my boss is, y dijo el nombre de la persona, mi jefe es Carlos, o mi jefe es Antonio, mi jefe es Cecilia, ejemplo, o también podría haber dicho he is, y el nombre, ¿verdad? Uh-huh. Es que yo escuché que dijo my name. No, my boss dijo, my boss is, ¿verdad? Sí, ajá. Ok. All right. Vale, okay. La última... Where is your work located? Así se dice. Located. Yes. Located. Where is your work? Where is your work located? Excelente. Buena pregunta. Well. Sí. No, todavía no, porque ahorita se está ocupando. Sí. No, ahí sí me perdí. ¿Cómo sería? Le pregunto dónde se encuentra su trabajo. Ahí el teacher le mandó cómo podría decir en el chat. Sería is y no sé, is localist. In is local located. Is, ¿cómo se llama? Is located. Sería. It is located. Sería.
¿Cómo se pronuncia? Por ejemplo, donde está, donde estoy, sería ahí por... San Salvador. Por el Hospital Salvador. Sería... El Salvador Hospital. Hospital. Salvador Hospital. Hospital. Ok. Okay, class, it was great, that was great. Okay, we go with the last activity. So what we had to do is this one, let me present. What we had to do right now, guys, we go with this one. Okay, tenemos la siguiente actividad and I want you to watch this here. Interview a partner about his or her activities on a typical day at work using information questions and preposition of time. This is what you had to do right now, guys. We're gonna talk about this. Interview a partner about his or her activities on a typical day at work using information, questions, and prepositions of time. Lo que vamos a hacer es que usted va a entrevistar a un compañero o una compañera acerca de sus actividades en un día normal en el trabajo. Por ejemplo, ¿qué cosas hace en la mañana? Entonces, usted en este momento, cuando su compañero pues, le haga la pregunta, usted va a decir, la pregunta sería así, what do you do? One second. La pregunta sería así. Y podemos verla en el chat. What do you do on a typical day at work? Esa es la pregunta que usted le va a hacer a su compañero y pues tiene que detallar, por ejemplo, sería in the morning at 7 o'clock I have breakfast. At 7:30 I start my work. At 9:30 I have a meeting with my boss. At 11, I monitor the customers and call them for any assistance. At 12, I have a lunch. I have lunch in the afternoon. I take 1 hour free. At 1 p.m., I monitor some customer and I call them. Entonces, tiene que utilizar, pues, lo que usted realiza cada día, ¿verdad? On April, puede mencionar también fechas. On April 6, on
June 19. O sea, usted puede mencionar qué es lo que usted hace en su día, un típico día en el trabajo. Entonces, ¿cómo puedo hacer la pregunta? ¿Qué pregunta haría yo? Vamos a ver. ¿Qué pregunta es la que yo haría a mi compañero? What do you do on typical day at work? Okay, that's okay. And also, you had developed this one in the morning, in the afternoon, in the evening. Recuerden de que... Yes. Pero también dice usando las preposiciones de tiempo. Entonces, mm-hmm. vamos a utilizar on, at, and in. Yes, pueden usarlas. Ajá, así es. Okay. I have a meeting, por ejemplo, in the evening. I have a meeting with the boss. Tengo una reunión con el jefe. On July 9 at 5 p.m. Puede ser, por ejemplo, o sea, si tiene como pensado hacer algo. Por ejemplo, justamente hablando acerca de the afternoon, I have a class. I have a class tomorrow at 2 p.m. on July 10th. Y entonces ya utilicé en este caso on. Entonces usted puede ir mezclándolas, puede ir usando algunas. Depende de la información que usted quiera. Entonces prácticamente vamos a contarles qué hacemos en un día típico en el trabajo. Así que en este momento usted va a escribir algunas ideas de lo que hace en la mañana, lo que hace en la tarde y lo que hace in the evening. Recuerden de que evening es cuando, bueno, cuando ya es como tarde y a veces se hace noche, pero nosotros aún no vamos a dormir. Por ejemplo, pues yo le encuentro a usted en el supermercado tipo, ¿qué? 7:30 o 8 de la noche y entonces yo le digo, hey, good evening. ¿Por qué? Usted anda afuera y no se va a dormir todavía. Entonces, por eso es que usamos el good evening, porque es un tiempo entre tarde y noche. Así que todos escribiendo sus ideas, writing your information, and then we are going to have a short time to practice this information and socializing the class, right? That is the goal. Recuerden de que hoy tenemos en la semana, ¿verdad? Hoy tenemos el consolidado de las actividades de esta semana. Así que hoy terminamos lo que es la tarea número 15. La tarea número 15 para que yo hoy en la noche suba las notas a la plataforma, ya que en la mañana temprano están revisándolas. Entonces, no se vaya a quedar nadie sin hacer sus tareas. Hey, teacher. Thank you. Yes. Un ejemplo, según cómo serían, por ejemplo, en la casilla número 1, que sería en la mañana, sería yo a las 8:15 salgo a hacer la ruta. Claro, en español, en inglés. Ajá, exactamente, como que describiendo qué hace ya sea en la mañana, qué hace en la tarde y qué hace en la noche. Por ejemplo, si alguien tiene una actividad que solo hace, o sea, en la mañana hace una sola cosa, pues póngalo, ¿verdad? Porque si solo eso es en la mañana, entonces ahí usted agrega la información que usted tiene. Correcto, correcto. Por ejemplo, sería
11, they company, I, in, ese, esa palabra sí es la que me cuesta. Perdón, ¿cuál, which one? Which word? Sería, vaya, la, aquí me aparece, in, bueno, en el chat. Yes, okay. Eight. Es como ey, que es en español. Ocho. Ey, ah, okay. Oh, sí. Gracias, teacher. All right. Finished, teacher. Okay, great. And also, we are going to give one more minute because we need to, well, we need to finish the class. So I will give you one more minute and then we socialize the information you have. Recuerden de que estas actividades también las hemos estado haciendo. Entonces, es importante que vayan tomando nota, ¿verdad? De todo lo que van haciendo, vayan revisando, porque el objetivo es que todos estos temas los vamos como reforzando cada día de la semana. Entonces, es importante que lleve anotado todas las actividades, preguntas, todas las dudas que usted tenga y así nos sirve para reforzar, you know, para reinforce the content. Bien, vamos a pasar ya a los grupos y vamos a tener una, de una forma breve, por cuestiones de tiempo, right? 5 minutes to work in this. Así que we're going to work in pairs. Okay, we're going to have 8 groups. Hola, hoy sí. I'm sorry for the interruption. Javier, hoy le toca, ¿verdad? El refuerzo de los 10 minutos. ¿Me recuerda? Ah, okay, okay. Sí, va, no ha pasado, ¿verdad? Sí, tendría que... No. Sí, tendría que ser hoy entonces, al final de la clase, se queda para el refuerzo de los 10 minutos. Okay. Okay, okay, thank you. Yes. What? Ya las tiene, ¿verdad? Vaya, tengo. Vaya. 12 of midday.
I am having lunch in the afternoon, 2 p.m. I drink coffee and I account the remains of the week. 4 p.m. I account remittance. 5 p.m. my time off from work. In the evening, 6 p.m. I do grocery shopping. 8 p.m. I take English class. Ahora voy yo. What do you do on a typical day at work? Some activities in a typical day are in the morning, I send the new inventory for a client at 8 o'clock. Then I prepare product for client at 9 or 10 a.m. I take a breakfast at 12 o'clock, and in the afternoon I send email for clients or teacher, how do you say proveedores? Providers. Yes. Okay, 2 p.m. I send email for clients and providers, and then in the evening. Teacher, what is the yes? Evening is for Between afternoon and nine. Entre tarde y noche, evening. Puede ser 6 a 7, 5 a 7. Ajá, exacto. 8 puede ser también. Si no se va a dormir aún. Ok. I find document. Erika, pensé que no voy a tener pareja. ¿Y qué pasó? ¿Con quién estaba? Con Claudia, no sé qué pasó. Yo creo que tuvo dificultades con internet, creo yo. Pero bueno, si no, pues la vamos a hacer una modificación.
Hi, teacher. Well, we're going to pass the attendance list right now. Thank you so much for the work done. Actually, it was very interesting. You listen to your name and you say present. Adalberto Ismael Fuentes. Present. Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Claudia Yesenia. Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Edgar. Erika Guadalupe Castro. Chair, ella me acaba de mandar un mensaje diciendo que se le apagó el teléfono, que le hiciera el favor de comunicárselo. Erika. Sí. Ah, ok, ok, ok. Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Present, teacher. Katiel Mayrin Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez. Present. Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemí Ayala. Present. Maritza Roxana Portales. Present, teacher. Ok, Mauricio Orlando Carranza. Mónica Lizeth Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Rosy Mabel Meléndez. Present. Verónica Elizabeth. Present, teacher. Okay, guys, thank you so much for the class. So, see you the next week. No se les olvide hoy, por favor, completar el ejercicio porque hoy voy a subir notas. Entonces, por favor, realicen las tareas y nos veremos en la siguiente clase. Así que, ánimo y have a good night, everybody. Así que, good night, hoy, teacher. Good night, teacher. Thank you. Así que no se les olvide las tareas hoy. Hoy subo notas. Solo 10 es porfa. Correcto, es correcto, no acepto otros números. Javier, ahí estamos. Bien, vamos a esperar, Javier. Ok, Javier. Ok, vamos a hacer un pequeño backup de algún tema que usted considere que le ha sido difícil entender. ¿Qué tema considera usted que pues, le ha costado un poquito o le gustaría reforzar para esta clase? Para ser honesto, en todos, pero en resumen, el que más me ha costado es el que estábamos viendo. De las terceras personas. Ajá. O sea, de las terceras personas como she studies, he plays, o las preposiciones de tiempo. Es que vaya, ajá, de las terceras personas a tratarlo de unir con de los tiempos. Pero no de las preposiciones de tiempo, por ejemplo, sería este. O sea, el que vimos. Antier. Este, usted dice. Este tema, no. Sería, ajá. No sé si lo puede ver en la pantalla. Sí. Sí, aquí lo puedo ver. O sea, ajá. Entonces, ¿sería este tema o me dice? O el de las terceras personas cuando decimos she studies, he goes to London, she plays video games. He works in a project. Entonces, ¿qué tema? Ah, pues sí, es que sería este y el de las terceras personas, pero mejor el de las terceras personas porque es el que se usa más. Va, entonces, más. Va. Para esto, pues vamos a utilizar el presente simple. Está el presente simple, los pronombres I, you, he, she, it, we, you y they, ¿verdad? Que son los pronombres por naturaleza. Sabemos que I y el you son considerados primera y segunda persona. Entonces, serían estos dos. Luego está he, she, it,
que son terceras personas, y will you, they, que son considerados plurales. Entonces tenemos I, you, que es primera y segunda persona, he, she, it, que son terceras personas, y will you, they, que son los plurales. Para el presente simple, los verbos, cuando va a usar un verbo, I play video games, you study English, we clean the house, you go to London, and they go to work. El verbo va en su forma normal, pero cuando es tercera persona, he, she, it, el verbo tiene una modificación. Por ejemplo, vamos a ver, quiero hacerlo más pequeño. Y siempre por ley tiene que llevar el H. O sea, siempre tiene que ser el A. Y es, I-S, I-E-S, y el S. Entonces, es la regla de las terceras personas. Quiero ver acá. Ok, son las reglas de las terceras personas. Y acá, por ejemplo, si usamos varios verbos, vamos a utilizar ES. Cuando las terceras personas termine el verbo en una X, en una CH, SH. Entonces, cuando usted vea, pero vamos a tachar acá, sin color. Entonces, cuando X, por ejemplo, O, cuando usted vea que los verbos terminan en S, en X, CH, SH, O, nosotros le vamos a agregar S al verbo. Por ejemplo, he, y el verbo es go. En este caso, como el verbo es go, tengo que agregarle una S porque termina en una O. He goes to London. Entonces, él va a Londres. She, el verbo es do, por naturaleza. I do, you do, we do, you do, okay. They do. Pero como termina en una O, entonces yo digo que she does her homework. O sea, ella hace su tarea. She does her homework. He goes to London. Él va a Londres. Y ahora el verbo dice goes, porque termina en O. Entonces le agregamos es, como vemos acá. Siempre, en siempre, siempre cuando termine, siempre que termine en O, siempre que agregarle es, para que haga la conjugación. Ajá, pero exclusivamente para terceras personas, he, she y it, ¿verdad? Ok, o sea, si un ejemplo, yo quiero go, your, el nombre. No sé si lo dije bien. He goes. Ajá, go, ajá. He goes. Ajá, acuérdense que estas reglas son exclusivamente para quiénes. Para his. Para his. Y yo sería primera persona. No, esas no. Solo he, no. She y it, ¿verdad? Sí. Okay. Ya que dijimos de que I, you, we, you, they, estos, el verbo va en su forma normal. Esta regla solo es para he, she, it. He, she, it. He, she, it. He, she, it. Las otras no van normal, solo en esta de la segunda. Uh-huh. Por ley tiene que llevar es. Uh-huh. Por ejemplo, aquí decíamos que he, vamos a usar un nombre, Carlos, washes the dishes, por ejemplo. Carlos lava la ropa. Como el verbo termina en una SH, yo ya le agregué la S. O Daniela, washes her clothes. Entonces Daniela lava su ropa, y entonces vemos que el verbo pues va en su forma normal. He fix, el verbo es fix, que es reparar. Uy, termina en X, le digo yo he fixes the car, él repara el carro. Es como, pues, le da, es como dicen, el es le da lo último para poder terminar, para formular bien la pregunta. Uh-huh. Ok. Sería, cuando siempre que termine, cuando es de tercera persona, siempre se, cuando termine en O, se pone es.
cuando termina en X, A, S, H, S, 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 H, O, tiene que llevar E siempre. Uh-huh. Para poder ponerla en tercera persona. Yes. Okay, okay. Vale, por ejemplo, fly, esta es la regla del IS. Se le agrega IS cuando el verbo, pues, termina en una Y, le quito la Y y le agrego una S. Por ejemplo, fly, si decimos que Javier, vamos a poner mayúscula, flies to Mexico, entonces Javier vuela a México. Como el verbo es, termina en una Y, pero en la algo bien interesante que podemos destacar es que si usted se fija la Y, a la par no va ninguna vocal. No tiene que ir ninguna vocal para que podamos hacer este cambio. Por eso es que fly a la par está una L, que es una consonante. Entonces decimos she. El verbo es cry, de llorar. Entonces le eliminamos la Y porque no hay ninguna vocal. Y decimos, she cries in the movie. Ella llora en la película porque le emocionó. Y entonces decimos, he, el verbo significa try, que significa intentar. Entonces le quito la Y, le agrego una I, una E y una S. Y decimos, he tried to study for the test. O sea que él trata de estudiar para el examen. Y vemos que okay. Y vemos que ahí ya el verbo... y decimos el otro, por ejemplo, he study. Entonces, como a la par de la Y va una consonante, no pasa nada. Entonces yo le agrego acá y le agrego una I y una S. He studies for the test. Y entonces ya convertí esa estructura. Luego viene la Y. Más vocal, en este caso que es vocal más Y, tendría que ser más Y. Por ejemplo, cuando va una vocal y a la par va una Y, entonces solo le vamos a agregar una S. Por ejemplo, decimos she, la palabra quedarse en inglés es stay, entonces vengo y solo le agrego una S, porque como a la par de la Y va una vocal, entonces yo voy a decir she stays at home. Ella se queda en casa. Y ahí está, miren. Vale. Cuando termina, no tiene que llevar en la I, no tiene que llevar una vocal a la par. Uh-huh. En la I. Siempre tiene que ir una consonante. No, consonante no se le dice. ¿Cómo se le dice, Ticho? Consonante. Consonante. Uh-huh. Siempre tiene que llevar una consonante en medio de una... No, perdón. No tiene que llevar vocal para poder ponerle S. O sea, si lleva una vocal a la par, solo le agrega una S. Ya no aplica la regla anterior. Ándale. She says the truth. She says the joke. Entonces, la palabra decir en inglés es say, pero como a la par de la Y va una vocal, entonces decimos he says the joke. She plays video games. She plays video games. Y entonces vemos que la diferencia de las dos anteriores es que en una, pues, va vocal. Entonces. Se le agrega la S. Solo la S. Y cuando no lleva una vocal a la par, le eliminamos la consonante y le agregamos una Y más que S. Flies, tries, cries, studies. Entonces, esa es la regla para las terceras personas.
Okay. Para que pueda reforzarlo y también, también recuerde que puede ver los videos, el material que hemos visto, porque todo esto pues lo puede repasar. Recuerde que en la plataforma están los videos de todos lo que hemos visto en las clases para que pueda hacer un refuerzo, ¿verdad? Que ese es el objetivo, utilizar ese material para que nos sirva para hacer un refuerzo, ¿verdad? Así que me alegro haber estado con usted, Javier, así que ánimo con sus actividades. Sigue estudiando y va a ver que ya cuando menos sienta ya va a estar hablando full inglés en las clases. Teacher, una consulta. Para que... le soy honesto, que eso no me está costando muy bastante porque, por ejemplo, ayer hice lo posible de poder venir, pero no me alcanzó el tiempo porque salía tarde. Posibilidad de, como dicen, un fin de semana para poder reforzar. Como es que le dicen, no, para poder seguir estudiando, porque una es que yo lo he sentido un poquito pesadito, porque como, bueno, cuando usted dijo lo del abecedario, ya comencé, como dicen, a agarrar más o menos la idea. ¿Cómo se puede, o sea, mi pregunta es, ¿cómo puedo iniciar para poder entenderle más al inglés? Porque algunos dicen, inicia uno primero por las vocales, por los colores y todo eso. Y ahora con las clases, o sea, trato de entenderle y es bastante full. Pero me cuesta. Bueno, creo que dos cosas importantes. Una, de que vamos iniciando. Usted va iniciando, es una experiencia nueva para usted. El poder iniciar de cero, yo creo que es comprensible, ¿verdad? Yo creo que, bueno, muchos de sus compañeros, que ellos ya tienen experiencia, pues tienen esa ventaja de que ya tienen tiempo de estar trabajando en esto. Entonces, bueno, cada quien estudia de un ritmo distinto. Entonces, primero, yo diría que quizás habría que dejar a ellos porque tienen un proceso distinto y usted lleva un proceso paso a paso. Dos, bueno, hay mucha información muy valiosa, la verdad, que en las redes, en la información, en la plataforma de Google, hay mucha información y, claro, tiene que iniciar desde la base, ¿verdad? Es importante repasar ahí el alfabeto, verbos, busque información de verbos, busque información de paso a paso de oraciones, cómo formar una oración en presente simple, estudiar el uso de los verbos, las vocales, bueno, en el abecedario, ¿verdad? Sí, el abecedario, los números, es decir, vaya repasando, hay bastante información que nos puede servir, ¿verdad? Hoy con esto del manejo de la tecnología hay bastante información que es muy buena y que a veces uno dice, hey, voy a repasar un poquito. Y ya va a ver que le aseguro que si usted le dedica, bueno, un poquito más de tiempo, yo sé que tiene una jornada bien, bien pesada, pero por lo menos ahí en el teléfono, una aplicación, algo que le ayude a poder repasar, va a ser bastante valioso y pues los resultados van a ser muy buenos. Entonces, creo que la motivación la tiene y pues ahí el reto sería el tiempo y repasarlo, ¿verdad? Que sería bastante. Y recuerde también los videos, ¿verdad? Puede poner los videos otra vez, repasar, ver cuando le quede el espacio, porque yo sé que es bastante movido para usted, pero haga el tiempito y ya va a ver qué rápido va a agarrar este ritmo de estudio. Duolingo, fíjese que yo ese, mi mamá ha descargado ese, porque igual ya está empezando. Duolingo ayuda un poco. Bueno, hay aplicaciones, como le digo, si no le recomiendo alguna, sino que usted puede buscar alguna que sea muy buena. Realmente hay aplicaciones ahí que son bastante valiosas. Más que todo por las marcas, porque no podemos decir marcas aquí, entonces. Sí, lo siento. Entonces. Discúlpeme. No se preocupe. Entonces, bueno, lo importante es que podamos utilizar todos los recursos que tengamos y que nos van a servir para poder aprender, ¿verdad? Cualquier cosa, pues, ahí también ahí me escribe y vemos si le puedo recomendar alguna aplicación o algo que le sirva, ¿verdad? También. Ok. Bueno, thank you so much, Javier. Have a beautiful night. Y no se le olvide de terminar las tareas hoy para poder subir las notas. Sí, ahorita voy a terminar una que tengo pendiente. Thank you. Have a beautiful night. Gracias. Ok, bye. Adiós. Bye.